Tchau. Muy buenas tardes, niños y niñas. Es el hermano Alex del grupo número 2. Y hoy vamos a continuar aprendiendo uh, sobre el rey Saúl. El título de la clase, que le, la clase del día de hoy le puse una famosa batalla. No fui, no fui muy creativo, uh, pero obviamente estoy bastante seguro de que van a saber cuál es esa batalla. Así que vamos a comenzar. La, y como pueden ver, ahí le puse la parte 1. Hemos dividido esta clase también en dos partes. Ir poco a poco, no cansarlo mucho con el video. Ahora, como siempre, tenemos un pequeño programa. Tenemos vamos a mantener continuando con la las trivia, las preguntas, pequeñas preguntas de la Biblia. Después vamos a hacer un repaso de la clase de la semana pasada, donde terminamos el capítulo 16 de Primera de Samuel. Uh, hoy comenzaremos a hablar de esta batalla, la primera parte, los primeros 11 versículos del capítulo 17. Y vamos a terminar como siempre con el pequeño Starbucks Challenge, una forma muy, muy, muy fácil de ganarse una tarjeta de Starbucks de 20 dólares. Así que la pregunta trivia aquí que le puse, como hemos pasado bastante tiempo hablando del Antiguo Testamento, se me ocurrió preguntar, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Una pregunta demasiado, demasiado fácil, muy fácil, muy fácil. Mande la respuesta al 858-247-0994, 858-247-0994 el número de mi esposa y se ganarán esa tarjeta, obviamente como siempre la primera persona en responder primera persona, primera persona la semana pasada de que hablamos con bueno, el título de la clase de la semana pasada fue Paz y estábamos hablando de lo que ocurrió del problema que había que tenía Sa, Saúl y dijimos que había un, había un problema real y un, un problema digamos que aparente ah, el problema que era medio aparente que se podía ver lo más sencillo es que, es que Saúl estaba muy disgustado, que estaba, como lo pueden ver, con esa actitud que este, que ven aquí. Pero eso realmente fue el resultado del problema verdadero. ¿Cuál era el problema verdadero? Bueno, que Dios ya no estaba con Saúl, que el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Así que ya Saúl había perdido esa paz que Dios le estaba dando, esa guía que Dios le daba a él. ¿Y por qué se apartó el Espíritu de, de Jehová de él? Bueno, porque desobedeció en repetidas ocasiones, como vimos una vez que él ofreció el sacrificio que a él no le correspondía ofrecer. Vimos en otro pasaje como él desobedeció con respecto a la amalecita, que él no destruyó a todo, que perdonó al rey, que perdonó lo mejor de las ovejas, del ganado y todo lo demás, y que con el pretexto, con la excusa de decir que era para, que era, lo había guardado para sacrificio para Jehová, y como Dios le, di, le, Dios le dice a través de. Del, del gran profeta Samuel, que Dios se complace más en la obediencia que en huella, que en, en sacrificio, que en holocaustos, como hablamos en una clase anterior. Así que el resultado de todo eso fue que Dios se apartó de rey Saúl y entonces vemos ese resultado donde está Saúl con ese espíritu malo que le venía. Interesante como Dios inclusive no solamente se apartó, sino que envió ese espíritu malo, se le envió a, el espíritu malo a Saúl como una especie de castigo por toda su desobediencia. Y ya para esta parte de la historia, ya hemos dicho que ya uh, Dios ha escogido a un reemplazo para Saúl, el, el, el siguiente rey, el rey número dos en la historia de Israel. ¿Quién fue ese rey? Bueno, ese, ese futuro rey que Dios escogió fue el, mi, el mismo joven David, el gran, el dulce cantor de Israel, que fue el mismo joven que... que fue que fue escogido para tocar el arpa y traer nuevamente como digamos como una paz una calma al rey Saúl cuando le venía ese espíritu malo. Vimos que los criados de Saúl dijeron que consigue también que toque el arpa para que esa, esa música que le ayudara y termina haciendo como el joven David ese es el que termina en la corte del rey tocando el arpa. Obviamente no creemos que esto fue una coincidencia. No podemos ver la, la providencia como Dios está detrás de la escena, manejando todo. Y así es como David termina ahí en la corte real, en la corte del rey. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Eh, pequeño resumen. La clase del día hoy, la una famosa batalla, la parte 1. Y es una historia que todos ustedes, o muchos de ustedes, estoy bastante seguro que han escuchado. Ha, ha habido inclusive uh, libros escritos sobre esta, esta batalla. Uh, de personas que no, que no son cristianas, ha habido películas también de, esto, de esta historia, y a la historia de David y Goliat, estamos ahora en el capítulo 17, y como mencioné anteriormente, solamente vamos a cubrir los primeros 11 versículos, una más, un pequeño introducción a la, a la batalla, y el punto aquí es ver qué más podemos aprender, sé que todos ustedes saben que perdió David, que perdió contra Goliat, que Goliat perdió, pero qué podemos aprender. Entonces comenzamos con la introducción en versículo 1 al 3 que puse aquí, este primero, segundo y tercer versículo, y donde la historia comienza diciendo cómo los filisteos básicamente le declaran la guerra al pueblo de Israel. Dice, si los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y ellos hicieron esto y se congregaron dentro de la nación de Israel, se congregaron en Judá, obviamente, nuevamente pertenecía a Israel. Y esperemos en el versículo, segundo versículo que lo mismo hicieron Saúl y los hombres de Israel. Así que, unos, los filisteos vienen, ¡boom!, les declaran la guerra. Saúl y su ejército también salen en ¡boom!. Así que los dos ejércitos están ahí. Uno está acá en un monte, el otro está en otro monte, y hay un valle en el medio de ellos. Vamos a un pequeño mapa un poquito más adelante. Así que los filisteos están aquí, los israelitas están aquí y están separados por un valle. Noten que la Biblia no nos dice por qué los filisteos le declaran la guerra, por qué los filisteos se despiertan un día y van a declarar la guerra. Algo había ocurrido tal vez, o, pero la Biblia no nos dice exactamente qué fue lo que pasó. Sabemos que Saúl y los filisteos habían peleado anteriormente, sabemos que los filisteos muchas veces atacaron a los israelitas, simplemente no se gustaban. Uh, eh, como, mencioné, como mencioné anteriormente, la, la historia de Sansón la, en la época de los jueces, sí que sabemos que no tenían una buena relación, was bad blood, vamos a poner así, no se llevaban bien entre ellos. Uh, pero exactamente por qué en esta ocasión le declaran la guerra, no sabemos. Si esto es parte del castigo de Dios a, a Saúl, no sabemos, no sabemos. O si es algo que Dios utilizó para poner a, a, a David en, 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 en la pantalla, darle un poquito de respeto o no ante el pueblo. No sabemos, ¿ok? Pero simplemente sabemos que había un enemigo que se le presentó. De la misma forma que nosotros, como cristianos, tenemos enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Que hemos dicho anteriormente que tenemos tres: está Satanás, está el mundo, el sistema del mundo y nuestra carne. De la misma forma que los israelitas tenían enemigos, nosotros también tenemos enemigos. Y también vale mencionar que, como parte de la vida, que haber retos, que haber challenges, ¿ok? No dice que Saúl estaba pecando. Ya sabemos que ya Saúl había pecado anteriormente, había hecho cosas malas. Pero no nos no, no dice que ha hecho algo adicional, ¿no? Simplemente están ahí y boom, vino el reto. La misma forma que nos parece a nosotros. Algo malo puede ocurrir, alguna prueba que Dios uh, nos pone. Uh, algo que Dios permita que ocurra en nuestra vida. No sabemos por qué, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene, se encarga de todo. Nada ocurre fuera de su control, ¿ok? Entonces, como puse aquí, wait, but why? la Biblia no nos dice. Simplemente, los filisteos le declaran la guerra y van a su tierra y dicen, vamos a pelear con ustedes. Se acabó, se acabó. Eso fue todo, ¿ok? Y aquí vemos la parte interesante, donde sale un hombre, dice la Biblia, lo describe como un paladín, que era de la, de la, de la ciudad de Gad de los filisteos. Él se, se llamaba Goliat, como ustedes ya saben, dice que tenía una altura de seis codos y un palmo. Este es más de siete pies de altura, para ser un poquito más exacto, como alrededor de nueve pies de altura uh, que tenía este hombre, transformándolo a las medidas que utilizamos hoy en día. Así que era un hombre muy, 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 muy grande. Entonces se me ocurrió, ¿cómo podemos entender esto un poquito mejor utilizando personas gigantes en nuestra era? Ay, pero, pero antes de llegar a eso, aquí el pequeño mapa, ese, uh, el filisteo era Goliath, era de esta ciudad de Gath, y aquí donde estaban los filisteos. Aquí es donde estaban los israelitas, y había un valle, una depresión en medio de los dos. Así que un lado de otro monte, el otro de otro monte, y estaba esa depresión. Así que, y, y comienza desde hasta versículo, si no me equivoco, hasta versículo 7, uh, del 4 al 7, donde comienzan a describir a este hombre, a, a, al hombre Goliat, de, 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 describe su, su estatura, como mencionado anteriormente, y después de, de, la Biblia describe su, su, su armadura. Todo esto ocurre, como dije anteriormente, hasta versículo 7. Y aquí ven cómo qué tan alto era comparado a todo lo demás y caminaba con un escudero. Ah, pues como, como mencioné, se me ocurrió cómo podemos comparar, cómo podemos ver gigantes en nuestra era. Y naturalmente se me ocurrió, bueno, la NBA, estos gigantes que tenemos ahí. Ya vamos a ver mi camarita para acá un poquito. Y aquí puse cuatro jugadores que miden más de siete piedras. Cuatro jugadores que son bien, 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 bien grandes. Ah, eh, eh, hasta que asusta aquí está un jugador de los del Dallas Mavericks Porzingis de Lituania ah, bien bien alto mide siete pies con con tres pulgadas un gigante otro gigante eh, Rudy Gobert eh, un francés que juega en Utah Jazz mide siete pies con una pulgada otro gigante acá eh, Boban también de los Mavericks de Dallas siete pies y tres y, y tres pulgadas y él creo que si no me equivoco es el más el jugador más grande de la NBA Actualmente, este Taco Fall que ven en Boston Celtics que mide 7 pies con 5 pulgadas, así que estos son gigantes. Ahora, si lo ven en esta foto, no parecen tan grandes. Nada más si, si yo no dijera que son gigantes, todavía no lo supieran, o si no ven, y, y no en la NBA. Así que se me ocurrió poner una imagen de estos, uno de estos gigantes comparado a personas regulares. Y aquí pueden ver qué tan alto está este hombre, C, el Taco Fall, de 7 pies y 5 pulgadas. Comparado a uno de sus, eh, los coaches cuando estaba entrenando para entrar en el NBA, este, él es de Senegal, de un país de, en África. Miren a este gigante, Mira dónde le llega la cabeza a este hombre, y mira qué tan grande. Yo creo que yo le llegaría hasta la cintura, quién sabe. Este me, él me puede tocar la cosita, eh, está, bien Alex, está bien, Alex. Así que, este gigante, siete pies, siete pies con cinco, este es increíble. Y Goliat aún más grande. Este era un hombre intimidante. Y no era esto un lugar en el que tienden a ser bastante flacos. Él no era flaco. Este era un guerrero. Este era un paladín. Y este hombre se para y dice, Goliat se para y dice hablando a la israelitas, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos a Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Así que en el versículo 8 vemos que a pesar de que había un ejército acá y un ejército acá, esta guerra no iba a ser como las demás. En esta guerra un hombre quería pelear contra otro hombre de los idealistas para ponerlo en su lugar y se acabó. No necesito, no, no, no me va a complicar esto mucho. Tráigame a uno acá nada más y yo me, va, yo me voy a ver quién va a pelear aquí. Uno solo. Este hombre tenía eso. Y miren la, 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 la confidencia que tenía el pueblo de los filisteos que dejaron que él hiciera eso. Sí, manda que, que, que Goliat diga eh, y que si él pierde, entonces todos somos, nosotros somos siervos de, de ellos. Porque estaban tan seguros de que Goliat no iba a perder, que no había forma que Goliat iba a perder, que nada más eh, él solito iba a encargarse de todo. Miren eso, miren la seguridad que tenía este hombre. Y no solo eso, vean la confidencia que tenía ese Julián que dice, si él pudiera pelear conmigo de 27, nosotros, o sea, él pone a todo el pueblo filisteo diciendo, si él me gana a mí, todos nosotros vamos a ser siervos de ustedes, pero si yo le gano, ustedes van a ser nuestros siervos. Así que él dice, yo me voy a poner a todo mi pueblo en mis espaldas porque yo estoy tan seguro de que yo voy a ganar. Y como dije anteriormente, el pueblo de los filisteos también estaba seguro de que él iba a ganar. Sí, hey. Este es pan comido, como dice mi país. Este, este no es nada. Vamos allá a la guerra. Y dice el versículo 10 y añadió el filisteo. Continúa. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Él no, sabe, él no sabe a quién estaba desafiando realmente. Como, como ustedes ya saben y veremos más adelante en la segunda parte de esta clase. Pero él se metió con el pueblo equivocado, se metió con con la gente equivocada, pero nuevamente aquí me no la confidencia que tenía él, y ya para ir terminando en el último versículo ¿cuál fue el resultado de esto? bueno oyendo Saúl y todo Israel, Israel estas palabras de filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo no solamente miedo, tuvieron gran miedo, tenían pavor, estaban temblando, a veces le golpeaban las rodillas y todo, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Uf. Ellos vieron a ese hombre, vieron a ese gigante. O Saúl no estaba ahí, sí que tal vez lo más seguro que escuchó sobre ese gigante, pero escucharon de ese gigante. Muchos lo vieron y vieron a ese, a ese hombre y dijeron: Ay, no, hasta aquí llegué yo. Así que tuvieron gran temor. Y aquí terminamos para la primera parte de la clase. Y le puse: ¿Cuáles son los vestidos de esta clase? Nuevamente enseñar que. Todos vamos a tener retos. Normalmente no nos dicen por qué, por qué los filisteos pidieron contra ahorita o por qué declararon esto, pero ese es parte del diario vivir. No significa que están haciendo algo malo, si tienen un, a un problema o que Dios no, ya no los quiere, por todo lo, lo contrario, ese simplemente es simplemente parte de vivir. Y a veces está relacionado con la, el hecho de que tenemos un enemigo, como vimos, Satanás, no gusta de nosotros, es nuestro enemigo, el adversario, como dice la Biblia, ah, también, como anteriormente, el mundo, lo que nos rodea, y aún nuestra propia carne, que a veces nos, ah, como dice en, 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 en Romanos 7, como nos impide hacer las cosas muchas veces que queremos hacer, hacemos lo que no queremos, ah, y, después, y recordar siempre que Dios está en control, ¿ok? ¿Cuál es el Starbucks Challenge? Ah, Para que piensen un poquito, que me den su opinión. ¿Por qué crees que Saúl tenía temor? Pienso un poquito, manda la respuesta al número de mi esposa aquí, el mismo número anterior: 858-247-0994. Hasta la próxima.